Nos vamos ahora a La Tapera, en la localidad de San Jerónimo. El Porvenir hace de local en La Tapera. En este caso, en su nueva presentación, fue empate 1-1 sobre Unión de Tortugas. Del Club Atlético El Porvenir, ya con los ingresos, el ingreso del equipo, el Gato con todo su equipo, para, por lo menos para nosotros. Y aquí estamos para llevarles a ustedes aquello completa. Cuando repasamos el resultado, ahora sí, ya estamos viviendo, disfrutando el Porve Tortugas. La pelota la tiene Javier. La pelota que va, la tiene Salvaño. Salvaño que abre para Alfonso. Va Alfonso, manda al centro de primera, sale Bustos. Montivero que tira el arco, el pelotazo. Corta bien Leguizamón. La tiene Salazar. Abre la cancha para Salvaño. Lo va a encarar Salvaño, su marca. Viene Salvaño, manda un centro, tres dedos, le queda Javier. Mirá vos, la quiso acomodar con el taco. Le va a pegar Díaz a este tiro libre. 0-0 el partido. Aquí estamos en La Tapera, en vivo. Por el Porve TV, levantan el centro. ¡Oh! La peinaba Marín Salda. La pelota la tiene Díaz adentro del área. A no tocarlo, Leguizamón. Va Díaz, mirá lo que hizo Díaz. Va Díaz, le pega al arco. Pasaba la pelota. Me parece que no hay barrera. Javier que tiró la pelota más atrás. Le va a pegar Rodrigo. A ver qué pasa con este tiro libre. Viene Javier afuera. Viene Ontivero al arco. Bien Gio, bien Gio, bien ubicado. Está muy, pero muy cerca las barreras, ¿eh? Prácticamente en poca distancia. Le va a pegar Javier a este tiro libre. Viene el centro. Le dice a un gol. ¡Gol! ¡Gol del Porvenir! Lo hizo Leguizamón a los 45 minutos. Ahora el Porve 1, Tortuga 0. Leguizamón. Sí, para irnos al descanso, uno arriba. Devuelve de cabeza ahora Pignani. Busca Pedro Tomás y cuando el árbitro dice final del primer tiempo. Tiene espacios Alfonso, a correr ahora. Alfonso, cambio de frente allá para Castillo. Lindo cambio de frente. Atención con esta. La pasó ahora, la tiene Salvaño. Salvaño levanta al centro. Oh, la saca López. La saca López. Le va a pegar López. 8 minutos de este segundo tiempo. Le va a pegar el número 2 López. Viene López, va, gol de Tortugas, lo hizo López, en 8 minutos, ahora el Porvenir y Tortuga, 1-1 López lo hizo, cómo pasó la pelota, sobre la barrera, la pelota que va ahora. Largo el pelotazo para Rodrigo Javier. Aquí la tiene Javier. Va Javier. Se saca uno en la marca. Atención, esta es buena. Viene Javier. Levanta al centro. ¡Puto! La terminamos sacando ahora. Va Javier. Pelea desde el suelo. Otra vez lo tuvo el Porve. La tiene Villagra. Va Villagra. Va el Mati. Se saca uno en la marca. Levanta al centro. Va para Castillo. A ver qué hace Castillo. Castillo le pasa a Pignani. Palo de afuera. Tortuga. Le queda la pelota a Salvaño. Va Salvaño. Mirá vos. Salvaño con la pelota. Va Salvaño. Salvaño que la mete para Rodrigo Javier. La aguanta con el pecho. Rodrigo adentro del área. La terminaba sacando el aule. La terminó sacando el aule. Santoni con la pelota. Ontivero. Ontivero. Ontivero con la pelota. Hace el individual. Ontivero. Martín corta bien. Pignani le queda. Díaz. ¡Palo! Díaz el arquero. Viene el centro de Pedro. A buscarlo a Javier, está habilitado. Viene Javier a ver qué pasa con esta. ¡Javier! Alfonso. Pedro de Tomás y Villagra. Va al Mati, viene Villagra. Le pega el arco, rebote. La sacaba la gente de Tortuga. Pignani nuevamente. Pignani le pega el arco. Fuera. La pelota. Que va, la pelota que la tiene Aguirre. Aguirre que la picó. Va. A buscarla Díaz, va Díaz, continúa Díaz.
Va el centro para abajo, la tiene Ontivero, viene Ontivero, Ontivero, oh, por arriba, y saque de arco que corresponde. Ya se juegan cuatro de los cuatro. Y la pelota le queda a Díaz. Cuando el árbitro dice, no va más. Final del partido. 1-1. Terminado el encuentro. El Porvenir y Tortugas.